Bueno, como decíamos, hemos tratado de hacer este programa siempre con el respeto y con el cariño y con el afecto. Y también nos cruza en el medio por todo lo que conocimos a Silvina, lo que hemos trabajado, algunos más cercanos, otros no. Y también, sí, porque está con nosotros siempre Virginia Gallardo, que es una compañera a quien queremos y sabemos que todos los días viene con una sonrisa y sabe que todo va a estar bien. Y siempre le pone el cuerpo a esta situación. Siempre te lo queremos agradecer con Rodrigo. Gracias. Siempre, porque siempre le pones cuerpo a este tema, que es muy difícil. Es difícil para nosotros. Imaginamos lo que es para vos, Virginia. Así que te queremos y siempre te acompañamos con eso y te agradecemos. Gracias. Vamos a recordar a Silvina de la mejor manera. Mira. Silvina Luna, del sueño de la fama al drama que le costó la vida. Silvina Luna saltó al estrellato en 2001 cuando formó parte de la primera camada de participantes de Gran Hermano. Soy Silvina Luna, tengo 21 años. Siempre es como que estoy escapando de las cosas. Y es como que quiero empezar y progresar en algo o empezar algo y terminarlo. ¿Nerviosa? Súper nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Contame, a ver. Porque tengo muchas expectativas de conocer a mis compañeros y porque, bueno, quiero entrar ya. ¡Bienvenida! ¡Otra vez juntas! ¿Qué se siente siendo la subcampeona de este segundo ciclo? Estoy feliz, feliz, feliz. Ya con haber llegado a la final, que era mi sueño desde el momento que entré, o sea, haber llegado a la final ya estaba feliz. La Rosarina fue una de las pocas que logró sostener la fama desde aquel entonces. ¿Grandote así el...? Y sí, es medio grande, pero mirá la espalda sólida que tenés. No, no, te estás confundiendo, no, Berta. Sí, él no tiene espalda sólida. Brenda. Brenda. Pero sí. Así como forzudo, fuerte, bueno, me encanta. Bueno, sí. Más de 20 años en el medio la transformaron en una de las figuras más solicitadas. ¡Buenos días! Se nubló. ¡Qué linda que estás hoy! ¡Qué botitas! Me gusta tu pancita sexy. Es un piropo. Como comediante trabajó en obras de teatro como El Champán las pone mimosas, Más que amigos, Abracadabra y Explosivos, entre otras producciones de renombre. Su último trabajo en televisión fue como participante del Hotel de los Famosos. Cada tanto me sucede. No pensé que me iba a pasar tan pronto. Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande, además de, bueno, las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos, que también pensaba que tenía que ver algo con eso. ¿Y hablaste con tu médico personal? Hablé con mi médico personal y, bueno, y me dijo que me vaya de acá. Espero haber dejado mi huella estos días, aunque fueron pocos. Revolucionada, me imagino. Sí, no, me mató. Sé que si voy ahora voy a poder recuperarme. Claro. Si no voy, es un riesgo grande. Y así voy a salir de esta también. Una vez más. Y así voy a salir de esta también. Una vez más. Una vez más. Gracias, Silvina. Te vamos a recordar siempre. Hasta el lunes.